Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la nueva, una nueva sesión del ciclo Arte ante la crisis ecosocial. Un ciclo que, ya saben, iniciamos hace una semana con la presencia de Una y Pascual en los colectivos Tercer Paisaje y Los Bordes. Y en la siguiente sesión tuvimos también la, la fortuna y el placer de contar con el investigador Jaime Vindel. El ciclo terminará, culminará el próximo lunes, 12 de abril, con la presencia de Alejandro Maiting, de A la Plástica Casa Río, y con Teresa Borasino, que es representante y también una de las personas vinculadas al colectivo Free Fossil and Culture. Eh, este es un ciclo que realizamos eh, en colaboración con el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la Universidad de Granada, quienes le agradece, agradecemos profundamente la, la colaboración, el interés y los recursos para poder eh, poner en marcha ¿no? y lanzar este, ¿no? este, como decía, este programa, este seminario, este conjunto de, de conferencias. Y también lo hacemos desde la Madraza, por supuesto, desde el área de artes visuales y el seminario de medio ambiente y calidad de vida, la cátedra José Saramago. Eh, le damos la bienvenida al canal de, de a uno de los canales de YouTube de, de, la, de la Madraza, donde vamos a transmitir la, la sesión de hoy en la que nos acompaña Mercedes Villalba, a la que ya le doy la bienvenida y, y por supuesto que eh, el agradecimiento por querer acompañarnos y participar de de este ciclo. Mercedes está en California, en David, eh, me cuenta que son como las 8 de la, de la mañana, es un buen despertar, sobre todo, bueno, para nosotros estamos ya en la, en la tarde, espero que haya tenido un buen despertar y que le merezca mucho la pena compartir esta, esta mañana, ¿no? este inicio de día con, con nosotros. Mercedes, eh, bueno, es investigadora, eh, escritora eh, de origen argentino estudió Antropología en la Universidad Nacional de San Martín, en Buenos Aires y en The New School for Social Research en, en Nueva York, y actualmente como, le, como les digo, enseña en eh, la Universidad de California en Davis, donde creo que está realizando también el doctorado en torno al, al tema ¿no? de la mercantilización de los paisajes geotérmicos, quizás nos no cuentes algo, algo más de este asunto, Mercedes Bueno, aparte de su, de su Labor académica, Mercedes, activista cultural, es productora cultural, hace publicaciones, fanzines de, de muy diversa eh, naturaleza. O, bueno, ahí les recomiendo una publicación infantil que, que por ahí por su página web ya la pondremos, ahora la pondremos por el chat. Eh, les recomiendo. Y bueno, formo parte del colectivo de colectivo de arte e investigación como Mejunge del grupo de investigación Proto y también el colectivo IPA. La verdad que, eh, bueno, para, para mí Mercedes fue una, una revelación que, um, bueno, que le agradezco también la presentación a, a Lucy López y Alba, Alba Colomo del eh, colectivo la, la Sala, quienes distribuyen este libro... Que es pequeñito en tamaño, pero, pero inmenso ¿no? en, en su intención, en su, bueno, en su postulado, que es este manifiesto ferviente, que no sé si, si verán ahí. También pondré el link por, ahora por el chat cuando le dé paso a, a Mercedes para que puedan tener eh, acceso a su, a su distribución. Bueno, es un libro inspirador que... Se escribió creo que en inglés, ahora nos no contará Mercedes, pero que ya ha sido traducido a, creo que al portugués y bueno, yo tengo aquí una versión bilingüe que hace Calypso Press, ¿no? De, sí, 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 no recuerdo más, Calypso Press. Y, um, y bueno, eso es como le decía un... Pequeñito texto que también, además ahora pasaremos el link, eh, hay un vídeo que, que también lo, lo, lo recoge, ¿no? que, lo, que lo declama. Este manifiesto ferviente, este fervor de, de manifiesto, ¿no? empieza eh, o se abre diciendo estos son tiempos de resistencia, quizás todos los tiempos son tiempos de resistencia, pero este justo ahora se siente urgente ¿no? y, y nos habla de que es un tiempo de terreno eh, turbulento. Bueno, creo, hemos hablado últimamente de esta necesidad, de esta vuelta, como a enraizarnos, a tocar tierra, a buscar la raíz, ¿no? a, 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 bueno, a conectarnos ¿no? con, con, con el humus, ¿no? con, con el territorio y uh, bueno yo creo que el manifiesto va mucho de esto de encontrar cómo, cómo se manifiesta ¿no? el, el, digamos la tierra hoy en día qué, qué burbujas nacen cómo nos conectamos a ella ¿no? cómo podemos pensar este tiempo tumultuoso ¿no? este tiempo turbulento desde una perspectiva que me interesaba mucho por ahí lo encontraba desde incluso desde la felicidad desde el placer desde desde la risa ¿no? y ahí me acordaba también de Batal cuando hablaba de, de, de la risa y el soberano ¿no? de la importancia también de la alegría no desde de, de pensar desde, desde la alegría. Bueno, pues creo que no, que no debemos caer en el pesimismo y que, bueno, para mí el manifiesto ferviente fue... Pues bueno fue una posibilidad de, 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 volver, de, de creer casi no de, 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 de impulsarnos ¿no? en este en estos tiempos que algunos nos hablan de colapso pero que yo quiero creer que son tiempos de oportunidades también mercedes de verdad que, que muchísimas gracias eh, gracias a la sala por, por presentarnos tu, tu trabajo me, me gustaba decirlo y, eh, y nada pues que estás en tu en tu casa aunque estés en california eh, y aunque lo tenemos que hacer hoy en digital, pero también tienes en Granada tu no tu rinconcito para cuando podamos bueno, para cuando puedas venir. ¿no? Eh, muchas gracias y te doy y te doy paso. Gracias Antonio, gracias a ustedes por la invitación. Qué introducción, wow, muchas gracias. Me sonrojo. Eh, no, la verdad me me encantó tu tu invitación. El ciclo me parece fascinante. Los autores que están invitando, eh, la verdad que todas y todos están haciendo un trabajo me parece súper relevante y muy, muy certero y muy sutil, que es algo que yo aprecio mucho, la verdad, cuando estamos hablando sobre todo sobre temas de crisis eh, y, como decías vos, no recaer en viralismos fáciles de, de simplificar las situaciones que vivimos entre, entre oprimido y opresor, por ejemplo, o entre crisis y necesidad. Eh, tratar de de sostener las complejidades que, que momentos como el que estamos atravesando ahora nos pueden, nos pueden mostrar o nos están, nos están poniendo a la vista. Eh, además, yo viví en España varios años cuando era chica, así que me, me pone muy contenta volver, volver un poco al, al ruedo, al diálogo en, en una universidad tan bonita como la Universidad de Granada. De Granada. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, hoy lo que les quería contar, eh, les quería hablar un poco de un tema que estoy pensando ahora, voy a empezar a compartir pantalla, que últimamente estuve tratando de, de pensar en una cuestión un poco como más metodológica, supongo, sobre cosas que surgen a, a partir de pensar cómo escribí el manifiesto, pero también cómo los espacios de trabajo en los que nos en los que estamos inmersas como trabajadoras y trabajadores culturales en el último año después de la pandemia, cómo cambian y cómo los problemas estructurales que saltan en la luz, qué nos pueden permitir pensar distinto, qué nos pueden permitir complejizar. Así que, bueno, voy a leer un poco sobre mis notas porque, pero les quería aclarar que, bueno, esto es un tema que estoy pensando ahora en voz alta y eh, cualquier pregunta, diálogo o comentarios que quieran dejarme son, son muy apreciados porque realmente estoy empezando a pensar sobre esto eh, y también les quería hacer la aclaración de que muchas de las referencias que voy a usar son referencias anglosajonas y que eso nada tiene que ver con, con ahora estos últimos años que estuve haciendo mi doctorado acá en Estados Unidos y realmente terminó pasando un poco solo pero noto la ausencia de, de nombres de escritoras eh, latinoamericanas hispánicas en la presentación que voy a dar. Así que quería solamente aclarar y poner eso a la luz porque me incomoda un poco y quiero que sea, que sea claro. Bueno, eh, entonces hoy de lo que les quiero hablar es sobre la posibilidad de pensar las interrupciones como espacios generativos en los procesos creativos. Entonces, ver, ¿de dónde vengo? O sea, Hace unos años escribí un artículo que se llamó bueno, El Fervent Manifesto, el Manifesto Ferviente que se, revistó, se publicó primero en la revista The Plant. Eh, como decía Antonio, sí, se publicó primero en inglés, lo escribí en inglés, y surgió de un pedido de las editoras de The Plant que me pidieron que escribiera algo sobre fermentación, que era algo que venía como practicando yo en, en mi vida privada hace un tiempo. Les voy a dejar el link acá de una versión que hicimos grabada del manifiesto como audiolibro, por si después lo quieren escuchar en sus casas tranquilas, con tiempo. Eh, yo venía publicando en esta revista eh, poemas, piezas cortas, como todo lo que publiqué más o menos en, en el periodo de estos últimos años, eh, era siempre alrededor de la construcción cultural de la naturaleza, de cómo la naturaleza, digamos, la tendemos a, a siempre poner como lo quieto y lo estable y lo objetivo en nuestras construcciones culturales y tendemos a invisibilizar. Eh, los procesos culturales e históricos que llevan a nuestra noción de qué es natural, qué no es natural, qué es parte de, de, del universo de lo vegetal, de lo mineral, del, de los reinos eh, más allá de lo humano. Es algo que me interesa mucho, que todavía sigo investigando. Bueno, venía publicando en The Plant eh, textos cortos sobre esto y me pidieron un texto sobre fermentación y honestamente yo pensé que iba a ser algo más o menos en la misma línea cuando lo empecé a escribir, pero todo esto estaba pasando en el 2016 se estaban acercando las elecciones yo estaba viendo ya en Estados Unidos se estaban acercando las elecciones de Trump y yo como muchas otras personas creo que estaba en un en una negación muy muy naif de pensar que estas como vueltas de la de las derechas que estábamos viendo a través del mundo eran pasajeras eran interrupciones eran cosas que que eran excepciones que claramente se iban a arreglar dentro de muy poco entonces los resultados de la elección de Trump y de, bueno en Argentina Macri, en Brasil Bolsonaro, toda la serie de procesos políticos que vimos pasar en esos años, me agarraron desprevenida y me agarraron, me, me generaron mucha confusión. Eh, entonces, cuando empecé a escribir el, el manifiesto, creo que lo, los, lo sentí un poco como un texto que, que se escribió desde una urgencia, desde una sensación de... de de frustración que creo que traté de, de recontextualizar y de mirar como una posibilidad de mandar un, un faro a través de este texto a otras personas que también estuvieran practicando formas de resistencia que por ahí no son muy obvias o no son muy públicas. Eh, así que cuando escribí el manifiesto de eso, que quería como mandar un faro a las personas que sabía que estaban ejercitando sus resistencias de manera que por ahí no son fáciles de reconocer, por ahí desde la quietud, desde las agrupaciones, en la invisibilidad del activismo diario, eh, desde el cuidado, de, en la cocina, todos los espacios que a mí personalmente la fermentación me ayuda a reconocer, me ayuda a identificar y a pensar, y espacios entre, que yo los veo como espacios entre las grietas de esta fantasía, ¿no? de que la materia es sólida, discontinua, e inamovible. Entonces, desde que empezó la pandemia el año pasado, una de las muchas, creo, muchísimas cosas en las que todavía nos estamos acostumbrando es a que las reformulaciones del espacio doméstico que surgieron con las restricciones de circulación y los esfuerzos para controlar la propagación del virus y el colapso del sistema de salud, una de las cosas que fue casi inmediata fue que nos dimos cuenta que quedarnos en casa era un privilegio y que. Es un privilegio que las trabajadoras y los trabajadores esenciales e informales no tuvieron. No solamente eso, sino que de repente la clasificación de los trabajos esenciales empezó a gravitar alrededor de la exposición hacia otras personas. ¿no? ¿Cuánta distancia podíamos poner en la educación? ¿Cuánta distancia podemos poner en la enfermería? ¿En las tareas de cuidado? ¿En la medicina? El riesgo de exposición y de vida se empezaron a superponer en la pandemia. Y esta relación a la distancia que podíamos mantener con otras personas empezó a convertirse en algo vital. De algo político también que sabíamos que estaba no equitativamente distribuido entonces las personas que trabajamos como docentes universitarias por ejemplo pudimos pasar a trabajar desde nuestras casas y pudimos seguir manteniendo este modelo pero por ejemplo las docentes de educación infantil primaria y secundaria ese beneficio se está empezando a agotar más rápido están empezando a volver a las clases presenciales entonces todavía no podemos comprender creo del todo las consecuencias que tuvieron estos cambios, porque todavía las estamos viviendo, todavía estamos atravesando esta realidad. Pero creo que algo que es evidente es que es hay un hecho básico de que la pandemia nos mostró y nos está continuamente mostrando, que nos muestran muy claramente las desigualdades estructurales que están regulando el acceso a la salud, a la vida y a la distribución del riesgo. ¿no? Nos dejaron ver que, con mucha claridad, la naturaleza transnacional de estas desigualdades. Y otra cosa que vimos es que las desigualdades no son errores del sistema, excepciones o cosas que se van a solucionar cuando tomemos medidas acordes, sino que son partes intrínsecas a su funcionamiento que se repiten y se replican en distintas escalas, notando y trayendo consecuencias inesperadas en cada nivel, incluso el doméstico. Entonces, en este espacio de privilegio, en este espacio de privilegio de haber podido quedarse en casa, de repente... Creo que empezó a volverse muy común que escaparse de las conversaciones sobre desigualdad, las desigualdades de género, de raza, de clase, que la pandemia evidenció, se empezó a convertir en un esfuerzo activo. Ya no era un esfuerzo pasivo, ya no era algo que simplemente podíamos evitar, sino algo que intencionalmente tenemos que evitar. Hubo que decidir constantemente no hablar de las pequeñas incomodidades sobre la distribución de tareas, no hablar sobre las pequeñas incomodidades de qué significa o no, ver personas, qué significa o no, usar un barbijo. Entonces el espacio del trabajo doméstico, apenas pudimos separarlo del trabajo social, de nuevo lo hicimos, de nuevo repetimos esta constancia que tenemos de que el espacio productivo tiene que estar fuera del hogar y que muchas de las mujeres que pasaron a combinar sus trabajos fuera del hogar con las tareas del cuidado eran trabajadores profesionales fuera de la esfera doméstica y sin embargo estaban haciendo ambas. Ya sabemos que esto no es nuevo, que solo se intensifica la desigualdad intrínseca a nuestro sistema productivo y gana contraste y se afila cuando aparece una crisis. Entonces, ¿por qué de repente en este contexto estoy pensando en las interrupciones? Creo que, de nuevo, como trabajadora del arte, trabajadora de la cultura y de la educación, como muchas de nosotras y nosotros somos, Creo que muchas de las decisiones que tomamos son hechas a raíz o en diálogo con las expectativas que tenemos sobre la forma de nuestros trabajos. O sea, ¿qué es un canon? ¿Qué es una novela? ¿Qué es un poema? ¿Qué es una instalación? ¿Cómo sabemos que un trabajo vale la pena o no? Estamos constantemente determinando, analizando y eligiendo las formas de nuestros recipientes. Y creo que es algo constante de las disciplinas que habitamos en la, en, en la cultura y el arte. Es algo fascinante también porque nos vuelve muy reflexivos sobre la propia historia de nuestras disciplinas. Entonces, este estar en diálogo continuo con materiales, con personas, con la historia de nuestras disciplinas, sucede en espacios físicos -mentales y mentales que están constantemente cambiando de forma. ¿no? Entonces, por ejemplo, una suposición que hacemos sobre el trabajo cultural es que. En algún momento, nuestro trabajo genera obras. Y hice un par de gráficos ahora que van a ver que son muy básicos y yo los considero muy graciosos, pero me ayudan a mí a entender un poco cómo veo esta diferencia. Creo que a veces la expectativa que tenemos es esta, ¿no? Vamos a hacer esta cosa, que es una idea y que es conceptual y que es la base de nuestro trabajo, se produce el proceso creativo y terminamos con un objeto de producción, un esto. Entonces, estas suposiciones que en el trabajo cultural... Los momentos, las ideas generan obras. Entonces, sabemos que ni la suposición ni la crítica de esta idea es nueva. ¿no? O sea, tenemos muchísima historia sobre cómo se critica esta idea, cómo se critica la separación del espacio doméstico, y el espacio artístico, en la historia del arte, el arte contemporáneo es uno de sus grandes pilares. Tenemos lenguaje en estética para criticar esto y para mantener esta suposición, para las dos. Lo que siento que por ahí no tenemos, o no le prestamos atención, es algo que editamos, es un lenguaje para hablar de la excepción de esto, o de las problemáticas de este modelo, más allá de la estetización de la teoría, o, o más allá de más allá de la edición. Entonces, ¿a qué me refiero? Este modelo, por ejemplo, este esquema yo siento que por ejemplo cuando yo trabajo se parece más a algo como esto una abundancia de tabs abiertos en la computadora eh, algo que quiero hacer una, que está como su, en diálogo con demandas necesidades expectativas constantes distracciones eh, comida el tecito que te levantas para hacer el cansancio las dudas más comida y de repente llega el deadline o la fecha que tenés que cumplir y todo eso se edita muy rápidamente y se convierte en un producto. Y sé que esto no me pasa solo a mí, sé que le pasa a mucha gente que conozco, que trabaja en distintos aspectos, en esta producción cultural o artística. Eh, y estamos constantemente un poco avergonzados de esto. Y, y siempre tratamos de limarlo y de, de esconderlo y de cerrar los tabs cuando tenemos una reunión y que no se vea el caos en el que existimos. Y... Entonces, para esta charla, para esta eh, idea en la que estoy pensando ahora, Estoy tratando de quedarme con estas interrupciones. ¿Qué, qué es lo que estoy llamando una interrupción? Eh, creo que las estoy pensando como los eventos, que son muchas veces mundanos, ¿no? que atentan como la idea del trabajo como un espacio-tiempo separado de la vida cotidiana, sobre todo de las partes de la vida cotidiana que no están estetizadas. Eh, los tabs que dejamos abiertos en la computadora la taza de té que se enfría, se recalienta constantemente, las infancias que insisten en abrirnos la puerta, como Antonio me contaba que te pasa a vos constantemente, eh, el almuerzo que alguien tiene que hacer, el baño sucio que alguien tiene que limpiar, la ropa que hay que lavar, estas millones de cosas que estamos constantemente en diálogo en nuestra vida diaria. Entonces, la separación del espacio creativo de este espacio, y lo sabemos, es algo que somos plenamente conscientes en la historia de nuestras disciplinas, es algo que es activo y es un esfuerzo, ¿no? genera requiere recursos, requiere construcciones, requiere arquitectura, requiere becas, requiere talleres. Entonces, por ejemplo, yo pienso en no sé, los talleres, las oficinas, las bibliotecas como ejemplos arquitectónicos clásicos de la separación de este espacio, ¿no? que colaboran en distintos grados con la delegación de las tareas del hogar, del cuidado, de la limpieza, de la cocina y la general manutención de invisibilizar ¿no? la vida doméstica de la vida laboral. Entonces, el último año que venimos viviendo, esta frontera se empezó a desdibujar muchísimo y muy insistentemente. Y no de una manera en la que todo es lo mismo, ¿no? en la que todos trabajamos igual en nuestra casa, siempre mediado por las desigualdades y la política de quién tiene el privilegio de quedarse en casa, quién no, cómo distribuimos las tareas y los espacios una vez que estamos en casa. Entonces, en esta charla lo que quiero hacer, o en esto que estoy empezando a pensar, me gustaría mostrarles, son ejemplos de interrupciones que presentan escritoras a las que admiro. Eh, en parte esto es para, para dar ejemplos, de un, por ahí con la intención de empezar a generar un canon que nos permita existir en el espacio doméstico desde la complejidad reconociendo las desigualdades estructurales que nos acompañan, incorporándolas en nuestro análisis y en nuestro trabajo, no solamente como información, no solamente como algo de lo que hablamos, sino también como la forma de nuestro trabajo. Entonces, ¿qué pasa si tratamos de desestabilizar la expectativa de que el trabajo creativo es solamente la capitalización de los espacios de goce? Y que, como tal, como una capitalización de los espacios de gozo, tiene que sacrificar necesariamente ciertas ambigüedades para poder circular en la economía de los objetos. ¿Qué pasa si la única forma en la que incluimos estas cosas no es solamente la estetización o solamente la nota al pie? ¿Qué pasa si tratamos de pensar en estas interrupciones como, como una de las maneras de mantener la complejidad, de mantener hacer el equilibrio difícil de, de tener en la mano la opresión, el disfrute, la crisis y la opulencia, la ausencia de tiempo, de energía, de sueño y al mismo tiempo también el placer, el amor, el disfrute y ver cómo se relacionan, no tratar de lavar una parte o la otra para que nuestro análisis político sea más sencillo. ¿Qué pasa si usamos las interrupciones como una entrada para poder hacer eso, como un espacio desde el que poder sostener todas estas complejidades al mismo tiempo? Entonces, ¿qué pasa si complejizamos la idea de que los espacios de crisis solo generan soluciones temporarias? Por ejemplo, si pensamos estos espacios de crisis como manifestaciones de, de algo sistémico, como espacios para pensar lo sistémico, para analizar lo sistémico. Eh, también creo que otra de las intenciones detrás de empezar a pensar esto es, como en todas, sentirme un poco, un poco más acompañada en el proceso de, de, de creación, ¿no? Como que a veces siento que la expectativa de, de cómo tenemos que escribir se convierte en una, en una fuente de culpa y en una fuente de... De, de inseguridades de bueno deberíamos estar haciendo esta otra cosa no deberíamos uy, perdón deberíamos estar haciendo esto no está como produciendo objetos de circulación en el mercado cultural que, en los que estas, estas interrupciones estén evitadas y, y la, la constante experiencia de este, de, este, de esta cosa que se se puede estetizar hasta cierto punto y luego de eso se convierte en caos. Y también metodológicamente pensar, eh, o mejor dicho, reconectar con el trabajo de, de autoras que considero que pensaron sobre esto ya y que ya trabajaron desde esta, desde esta perspectiva, como un espacio de nuevo, como un faro para conectarse con, con espacios de resistencia que por ahí son, son menos visibles eh, que los espacios de la ética política pública. Entonces espacios de resistencia que existen más en lo íntimo y, y fuera de la narrativa de la épica. Eh, en ese sentido creo, por ejemplo, que Audre Lorde tiene una pieza que se llama La poesía no es un lujo, que publicó en Sister Outsider en 1984, eh, y tiene un párrafo que, que constantemente lo sigo repitiendo mientras estoy mirando todos estos ejemplos, y dice... Porque no hay ideas nuevas, solo hay nuevas maneras de hacerlas sentidas, de examinar cómo se sienten esas ideas vividas, un domingo a las 7 de la mañana, después del brunch, durante un amor salvaje, haciendo la guerra, dando a luz, llorando a nuestras muertas, mientras sufrimos viejos anhelos, luchamos contra viejas advertencias y miedos de estar solas e impotentes, mientras saboreamos nuevas fuerzas y posibilidades. Y algo que me pasa con estas citas, es que pienso en diálogo con estas otras autoras de las que ahora vamos a hablar... Como a, acá la, la, la intención del proceso creativo no es en la generación de originalidad desde la excepcionalidad de la idea. No es la obsesión con la idea como algo nuevo. No es que tenemos que generar una idea que nunca haya sido pensada, una conexión que nunca haya sido hecha. Sino la atención a situar la idea en la complejidad de la trama de, de la vida. ¿Cómo es esta idea? que ya existe, que ya está en circulación en esta circunstancia específica, en este domingo a las 7 de la mañana, específicamente acá. Eh, entonces, ahora voy a empezar a saltar un poco entre temas. Esta, creo que se va a empezar a interrumpir un poco la charla, así que siento si eso es confuso. Eh, Pueden dejarnos en el chat y, y volvemos para atrás y repetimos todas las veces que sea necesaria. Pero como decía, esto es algo que estoy un poco pensando en voz alta, así que son bienvenidas todos los comentarios que tengan. Una cosa en, en, en la que me gusta pensar también es en. Bueno, en, en Marshall, Marshall Salins es un antropólogo, eh, todavía sigue vivo, sigue enseñando, que en un momento escribió este libro, en los años 70, que se llama La economía de la edad de piedra. La economía de la edad de piedra fue un libro muy interesante eh, quienes hayan estudiado ciencias sociales o estén de cualquier manera relacionadas con la teoría del anarquista conocen la economía de la y piedra y probablemente la conocen por una de las formas por las que más circuló que fue un fanzin un fanzine que se hizo de uno de los capítulos de la economía de la de, la de piedra que fue la original la, la sociedad afluente original o la sociedad afluente primitiva creo que se llamó en o, sociedad opulenta opulenta primitiva se llamó en español cuando empezó a circular también como un fanzin eh, Marshall Sahlins hizo algo, algo fascinante en este, en este libro que haciendo etnografía con bueno, etnografía de análisis de archivo con economía primitiva, es un libro de teoría económica, planteó una hipótesis que era que primero las sociedades eh, fuera del sistema agricultor que analizamos como sociedades primitivas. La situación de pobreza que se resalta constantemente en las etnografías, en la, sobre la, 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 la situación de pobreza que se resalta constantemente en la etnografía que estas sociedades están sufriendo, Marshall Salins y otros autores propusieron que no tenía tanto que ver con la estructura nomádica o cazadora-recolectora, sino justamente con la presencia del colonialismo, que no permitía que estas sociedades tuvieran acceso a los recursos que normalmente tenían acceso y que la pobreza era una consecuencia del colonialismo y no de la estructura nomádica. Esto fue bastante rompedor en la época en que salió porque eh, se había ya establecido el discurso de que más allá del sistema agricultor no se puede pensar en civilización, no se puede pensar en que se puede generar una sociedad que genere riqueza, que genere opulencia, que genere estabilidad o que genere instituciones. Eso se había instaurado de una manera muy estática, como algo unido a la revolución agrícola. Entonces, todos los análisis de sociedades cazadoras-recolectoras, que no re reproducían un modelo agricultor, se basaban mucho en la ausencia de estabilidad, la ausencia de recursos y la pobreza. La, 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 la existencia constante en una economía de supervivencia. Marshall Sahlins hace una crítica directa a la economía de supervivencia y dice, en realidad, si analizamos la data que tenemos arqueológica y etnográfica, podemos decir que las sociedades cazadoras-recolectoras de las que tenemos eh, datos eh, confiables, de las que tenemos datos confiables Tenían una hora, tenían una cantidad de, tenían una, hacían una cantidad de trabajo activo por semana que era mucho menor al que hacemos ahora. Entonces él, a, él, a él esto lo llaman la sociedad fluente, que era una sociedad que se basaba en la abundancia de recursos y no tanto en la eh, separación del espacio de trabajo desde el del espacio de generación de recursos. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a leer un, un pedacito de... De la, la sociedad de agricultura para que lo vean. Dice, entonces, acá Mayo Sánchez empieza a hablar del concepto de opulencia y de afluencia. Dice, la opulencia se, a la opulencia se puede llegar por dos caminos diferentes. Dice, las necesidades pueden ser fácilmente satisfechas, o bien produciendo mucho, o bien deseando poco. La concepción más difundida, al modo de Galbraith, esta acá está haciendo una crítica, no importa, se basa, en supuestos, se basa en supuestos particularmente apropiados a la economía de mercado. Dice, que las necesidades del hombre son grandes, por no decir infinitas, mientras que sus medios son limitados, aunque puedan aumentar. A lo que nos referimos constantemente como, paréntesis, la, la economía de economía de limitaciones. ¿no? una economía donde asumimos que los recursos son limitados y que las necesidades y deseos del hombre son ilimitados. Por lo tanto, el mercado es lo que tiene que regular esa diferencia. Entonces dice eh, es así que la brecha que se produce entre medios y fines puede reducirse mediante la productividad industrial, al menos hasta hacer que los productos de primera necesidad se vuelvan abundantes. Pero existe también un camino, que Marshall salin llama Zen, un camino Zen hacia la opulencia, por parte de premisas algo diferentes, algo diferentes a las nuestras. Que las necesidades materiales humanas son finitas y escasas, y los medios técnicos inalterables, pero por regla general, adecuados. Adoptando la estrategia Zen, un pueblo puede gozar de una abundancia material incorporable por un bajo nivel de vida. Entonces, este fanzine que empezó a circular, de, de nuevo, de, como un capítulo de este libro de Marshall Sallis, esta es la versión en español del fanzine, eh, La sociedad opulenta primitiva, empezó a circular dando vueltas generando esta idea de que la opulencia o la abundancia por ahí no tenía que ver con la economía de mercado. Y esta idea que estaba como dando vueltas en ediciones independientes y en pequeñas conversaciones, empezó a generar como su propia forma de resistencia al concepto de economía de mercado. Y lo interesante de esta forma de resistencia al concepto de economía de mercado es que es una forma de resistencia que se basa en justamente el concepto de placer y el concepto de abundancia, no en el concepto de distribución de recursos a través de la falta. Entonces, a mí me hace pensar esto, como qué nos pasa a las que queremos opulencia, ¿no? Como, no sé si leen ciencia ficción, pero eh, yo en los últimos años empecé a leer bastante ciencia ficción, sobre todo ciencia ficción escrita por mujeres. Y uno de los detalles que aprecio mucho de estos libros es que imaginan, Acá estaba, lo que estaba, estaba leyendo sobre la opulencia. Ciencia ficción. Eh, uno de los detalles que aprecian mucho en los futuros que imaginan las autoras de las que voy a hablar ahora es que en los espacios de crisis que imaginan, espacios en los que, por ejemplo, los humanos han abandonado el planeta Tierra y tienen que generar nuevas alianzas con especies alienígenas o el planeta Tierra ha entrado en un estado de crisis absoluto, como vamos a ver en Octavia Butler, en la Parábola del Sembrador. Todos esos espacios de crisis no suelen significar, en la escritura de estas autoras, espacios ausentes de lujos. En la Parábola del Sembrador, por ejemplo, de Octavia Butler, uno de los libros más distópicos que se escribe en la ciencia ficción y que específicamente escribe Octavia Butler. Los personajes que están en la costa californiana eh, están constantemente cocinando, están constantemente preparando panes, sopas, eh, pequeños platos hechos de bellotas, de, bellotas de, de roble, bellotas de roble. ¿Es el roble el que da bellotas? Creo que sí. Eh, y son platos que son deliciosos aun cuando están en medio de un estado de crisis absoluta, aun cuando lo que están atravesando es fuegos y inundaciones, bueno, inundaciones no, pero fuegos, amenazas en el medio de todos estos incendios constantemente están cocinando con cosas que encuentran y, por ejemplo, en la parábola del, sol, del sembrador, en el primer capítulo, es la pérdida del jardín de una vecina del personaje principal, donde los, personajes estaban, bueno, los vecinos de la, del personaje principal estaban cultivando un jardín. La pérdida de ese jardín es lo que man, man, marca el, el quiebre y el comienzo de, de la novela, como, como un espacio cada vez más oscuro y cada vez más distópico. Ursula K. Lewin, por ejemplo, es otro ejemplo de, de una autora que constantemente está escribiendo sobre, sobre comida y sobre la opulencia de la preparación de elementos, y ahora vamos a hablar un poco más sobre ello. Pero en general creo que el argumento que avanza en estas descripciones, las descripciones tan detalladas de espacios de preparación delicada y atenta de elementos en lugares de crisis... Algo que no está presente en otros libros de ciencia ficción que no vienen de la tradición feminista tanto, es que, primero, que no hay un futuro fuera de la reconsideración de la relación entre los seres humanos y sus recursos. Porque el hecho de estar preparando estos materiales siempre es una reconsideración de, la, de los recursos. Dicen, y esto es un argumento que ya sabemos que el feminismo interseccional, el feminismo decolonial, viene avanzando desde hace. Muchos años, ¿no? desde varios ángulos. Pero la forma que toma este argumento en la presencia de comidas placenteras en el medio de espacios de crisis es reminiscente de, del argumento que hace Marshall Salins, el argumento de que señala hacia una opulencia donde la mirada extractiva solo puede imaginar sufrimiento. La mirada extractiva solo puede imaginar que la falta de un mercado efectivo la falta de un mundo de capital efectivo solamente puede generar sufrimiento y, y ausencia, solamente puede generar crisis y dolor. Y estas autoras están diciendo, están mostrando en nuestra imaginación con sus historias una posibilidad muy real de la coexistencia del espacio de crisis y el espacio de lujo y opulencia y disfrute. Algo que es, estamos entrenados a ver como contradictorio intrínsecamente en la economía de mercado. Y supongo que la pregunta siempre es esa, ¿no? ¿Cómo es posible, cómo es pensable que ella disfrute en el fin del mundo, en el medio del fin del mundo? Y estas autoras nos están mostrando cómo. Octavia Butler también tenía la. Y pueden encontrar sus, eh, sus archivos, están en, en Huntington, acá en California. Eh, también tenía la la particularidad de tomar muchísimas notas, muchísimas notas. Eh, acá, por ejemplo, hay una nota de cuando estaba diseñando los Ulay, que son unos personajes alienígenas eh, muy importantes en la trilogía de Xenogénesis. Eh, también otra cosa particular que me parece interesante es que ahora el rover que acaba de aterrizar en Marte la semana, hace no sé, dos semanas, al lugar donde aterrizó le pusieron el Octavia Butler Landing en honor a Octavia Butler. que Es muy interesante porque también es una forma de reconocimiento súper distante, ¿no? como una forma de reconocimiento en Marte a través de una foto, a través de un nombre geográfico, que es maravilloso. Octavia Butler se lo merece. Pero al mismo tiempo le quita, eh, le quita, ciertas, como sutileza, de otros tipos de homenajes que se le ha hecho a Octavia Butler, como por ejemplo esto la publicación de sus papeles, la publicación de sus notas, eh, la atención a la construcción de la comida, por ejemplo, en sus libros. Este es otro ejemplo de sus notas. Eh, en este ejemplo, por ejemplo, ven cómo esta es la, la, la trama de la parábola del sembrador reducida en, eh, en como sus elementos principales. Y acá están todas las cosas que ella siente que le están faltando. Y como verán, todas estas cosas son siempre cosas que sacan. Y cosas que suman. Y es muy interesante cómo lo hace como un proceso de adición y sustracción a la trama. Otra nota muy interesante de Octavia Butler, eh, que la toma en la parte de atrás de un sobre, de eh, recursos sobre crisis climática y ecológica, específicamente en California. Todo esto sale del Huntington Library, de la colección del estado de Octavia Butler. Acá hay un ejemplo de un ejercicio que hizo una periodista de eh, tratar de reproducir todas las recetas que aparecen en, en la trilogía de Xenogénesis en el primer y segundo volumen y hay varios ejemplos de una cosa particular que tienen los hulos y los alienígenas con los que los seres humanos se ven forzados a reproducirse y a formar relaciones de parentesco en Xenogénesis es que estos alienígenas no comen ninguna forma, son, son como vegetarianos, como no comen ninguna forma de animal. Eh, crían algunos animales para que los humanos de la nave puedan comerlos, pero no crían animales. Entonces acá hay una periodista que trató de reproducir lo mejor que pudo las recetas que aparecen en, en Xenogénesis en el primer volumen, Amanecer. Acá hay más notas de Octavia Butler. Una cosa que me pareció súper interesante cuando empecé a mirar sus notas es que Muchísimas no están tomadas en cuadernos, están tomadas en la parte de atrás de un sobre. Esto me parece que es una carpeta doblada a la mitad. <laughs> Hay muchas que están intervenidas en el medio de, por ejemplo, la lista de tareas que tenía que hacer para el día y en esa lista de tareas del otro lado está una nota que toma sobre proceso histórico, eh, a un montón de reflexiones que tiene sobre su propia carrera como escritora, por ejemplo reflexiones sobre la disciplina de la ciencia ficción en general, el rol de acá, por ejemplo, habla sobre el rol de, de viajes en el tiempo en la ciencia ficción, y se hacía un montón de recorderos a sí misma de nuevo en un montón de materiales extraños, no necesariamente hojas de, de cuadernos, sobre qué era lo que tenía que lograr con el específico momento que estaba escribiendo en ese, en ese, en ese momento, en la de la escena de la novela en la que sea que estaba trabajando. Entonces, por ejemplo, en esta dice como... Contar historias que estén llenas de hechos, hacer que la gente pueda sentir, pueda tocar y pueda conocer en mayúsculas, hacer que la gente asienta sienta, sienta, sienta. Y de nuevo esto me hace pensar un montón en Orelor. La idea es no aspirar hacia la originalidad de la idea o la excepcionalidad de la idea, sino aspirar hacia la específicamente situada que esa idea se presenta, aspirar a la complejidad de la idea, a manifestar la complejidad de la idea cómo se siente esto un domingo a las 7 de la tarde, cómo se siente esto al lado de la biblioteca de la que estoy parada. Eh, y esta como abundancia de notas de Octavia Butler me hace acordar a la famosa toma notas de la poesía anglosajona que es Emily Dickinson. Emily Dickinson es famosa ¿no? por tomar notas en pedacitos de papel, de escribir poemas en sobres. Eh, no publicar, ser muy reacia a la publicación de sus poemas y tener una correspondencia muy abundante. Entonces, me quiero quedar un poquito con Emily Dickinson si tenemos tiempo. ¿Cómo estamos de tiempo, Antonio? Me avisaste que te dijera que a la, a la y media, pero son las 45. O sea, yo estoy entusiasmado. Sí. <laughs> Bueno, también, pero perdona un ratito No, no, todo bien Yo para no quedarme No pasarme de tiempo y, Pero con Emily Dickinson Por ahí me voy a quedar un cachito Porque además tiene una receta De una torta de coco Que es buenísima Y está, sí, está atrás de los poemas. Bueno Emily Dickinson es Un poco la santa de las notas Tomadas a los márgenes En ese sentido Es uno de estos personajes Que son Maravillosos Porque fue Tan a contrapelo De las expectativas De que tenía que ser una escritora se negó a publicar en vida. Eh, las notas que toma, los poemas que escribe están totalmente desorganizados. Requirió un esfuerzo editorial muy grande la edición de sus poemas eh, después de su muerte. Y están llenos de detalles como estos, sus, sus, sus archivos, una vez que se se, se recopilaron. Eh, por ejemplo, esta carta que me encanta porque no la termina. Decía, querida Marcia, que a todo esto Marcia no se sabe quién es. Eh, estuve mirando por los archivos y es, su identidad es totalmente desconocida. O si sea, quería Marcia quería probar la torta, hoy hay una rata ahí, pero bueno, quería probar la torta, pero nunca se sabe. Escribe muchísimo sobre comida, sobre todo en su correspondencia, Amiri Dickinson estaba obsesionada con encontrar, por ejemplo, eh, la receta perfecta de, de, un, de un pan de molde, que la terminó encontrando según ella, y dice la, como el folclore literario, que eso era lo único que comía su papá, solamente el plan de molde que hacía Miri Dickinson. Y Emily Dickinson también es súper interesante porque es uno de esos personajes, eh, una de esas escritoras que tienen como una imagen muy, muy clara sobre con el que se acompaña, un estereotipo muy, muy claro sobre quiénes eran. Y el estereotipo que, que acompaña la imagen de Emily Dickinson, por lo menos en, en, en la imaginación popular, en, en lo que circula sobre Emily Dickinson, también en ámbitos literarios y críticos, es esta idea de que Emily Dickinson fue una escritora. Uraña. Fue una escritora que se rehusó a publicar por una falta de capacidades sociales que se manifestaron en su vida de forma dramática al final de su vida cuando se conoce que ella salía poquísimo de su casa o de su cuarto. Como que se la considera una escritora en ese sentido que falló en su tarea social como escritora o que no tuvo la suficiente... Destreza como para poder ejercitarse como una escritora pública. Y es interesante, ¿no? Porque digo, en estas imágenes que circulamos a través de, de personajes como escritores famosas o artistas, siempre los achatamos, ¿no? Son, son estereotipos, entonces achatamos las complejidades. Y yo pienso, trato de pensarlo ¿no? como qué complejidad estamos achatando de Emily Dickinson en esto. Es que en este rasgo como arquetípico que le estamos dando, que le estamos asignando a su vida. Eh, ¿Qué achatamos? Y pienso que Emily Dickinson sí fue una poeta reclusa, es cierto, lo sabemos, sobre todo al final de su vida. Pero también tenemos muchísima evidencia de que Emily Dickinson también era una poeta extremadamente social en su correspondencia y en particular en su circulación de comida. Como, cocinaba un montón, y además cocinaba y distribuía esa comida que cocinaba en el barrio en el que vivía. Muchísima gente comía lo que... Emily Dickinson distribuía. Se, se, hay en esta historia que circula siempre de que Emily Dickinson, por ejemplo, cuando ya al final de su vida salía muy poco de su casa y de su cuarto, bajaba una canasta todos los días de, de galletitas que horneaba y las dejaba en el patio para que los nenes del barrio pudieran llevarse galletitas. O muchísima gente, por ejemplo, que luego de su muerte escribió cartas a periódicos y cosas contando cómo cuando habían estado enfermos, Emily Dickinson les mandaba canastas con cosas que había horneado o cosas que había cocinado. Esto es verdad, es cierto. Tenemos data y evidencia histórica sobre la realidad de que Emily Dickinson tenía relaciones complejas y constantes a través de correspondencia y a través de la comida. Al mismo tiempo, también tenemos información de que, que nos dice verídica y evidencia de que Emily Dickinson se rehusó a publicar en vida y tuvo un periodo de reclusión al final de su, de su, de su vida que fue muy fuerte. Entonces, el hecho de que Dickinson haya establecido estas múltiples relaciones sociales, afectivas, amorosas, durante su vida, es que es un hecho empírico y comprobable hasta en la lectura más superficial de su correspondencia y de sus notas, todas muy disponibles, para nada difíciles de conseguir, algo que cualquier periodista que escriba una nota sobre Emily Dickinson podría encontrar sin ningún esfuerzo, no sostiene la, o sea, no, no sostiene la imagen de Emily Dickinson como esta poeta reclusa, extraña, uraña, un poquito falladita, un poco loca, como que la contradice más que complementarla. Entonces, ¿cuál es la certeza? ¿Cuál es la presuposición? La, 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 ¿Lo que estamos asumiendo debajo de decidir cada vez que hablamos sobre Emily Dickinson? Decidir perpetuar el hecho de que ella era una poeta uraña, una poeta que se negó a publicar porque no podía lidiar con las relaciones sociales del mundo literario de su época. Cuando reproducimos esto, ¿qué estamos decidiendo? Y no reproducimos lo otro, no reproducimos las correspondencias de Millicans, o sea, no correspondemos el hecho de que Millicans cocinaba un montón. Estamos perpetuando esta idea ¿no? constante de que la desviación, la desviación de la norma, de las expectativas de qué es el trabajo literario, solamente puede generar sufrimiento, ¿no? porque solamente puede generar una poeta. Que, que falló en su tarea de publicar en vida, por ejemplo. Entonces está de nuevo esta insistencia ¿no? de que la desviación de las expectativas solo produce falta, solo produce cosas poco fértiles, fallas psicológicas insuperables. Otra persona, por ejemplo, que también cocinaba mucho, hay un par de ejemplos más de, de Emily Dickinson que pues son fascinantes. Este es un poema... Una nota que toma para un poema cuando está atrás de una barra de chocolate. Esta es una barra de chocolate francés que compraban en su casa. Eh, y esta es una nota que toma detrás de ese mismo envoltorio de la barra de chocolate. De nuevo, todo esto es de, del, de. Acá pueden encontrar todos los papeles de Emily Dickinson. Están todos escaneados en alta resolución, son súper fáciles de navegar. Y en, ese, en esa tableta de chocolate toma las notas para este poema, el poema de. Que es bastante famoso, lo que no vuelve, ¿no? que dice, las cosas que jamás volverán son diversas. La niñez, ciertas formas de esperanza, los muertos, aunque las alegrías, como los hombres, a veces viajan lejos y aún así perduran. No sufrimos por el viajero o el navegante, sus caminos son bellos. Más bien pensamos sin descanso en los que nos contarán cuando estén de vuelta aquí. Aquí hay aquí típicos, lugares profetizados, que el Espíritu no soporta. Solo cualquiera sea la profundidad, de su tierra natal. De nuevo, otro ejemplo de, una, de un pedazo de correspondencia en el que Emily Dickinson repite: Blossom run away. es el principio de un poema también muy famoso, creo que es el 458. Ay, no sé, no me acuerdo los números. Eh, de nuevo, una carta en la que está escribiendo. Eh, con Nelly también se escribía mucho sobre tortas, pues, de sorpresa. Y nada, le cuenta. Eh, y le, le dice, Blossoms will run away, cakes rain but for a day, but memory like melody is pink. Y esto luego se va a publicar como un poema independiente en la, en la poesía completa de Nelly Dickinson. Y esta es eh, un ejemplo también maravilloso, que es en sus notas. Está la la nota de, la, esta es la torta de coco de Mrs. Carmichael, que... Todavía se puede hacer, si quieren, siguiendo estas recetas. Yo todavía no la probé, la quería probar esta semana. Requiere media taza de manteca, media taza de harina, seis huevos y una taza de, de coco, de coco rallado. Y se puede hacer una torta con esto. Y de nuevo, esto estaba eh, en los papeles de Medellín, que se lo pueden encontrar, está al lado de las notas para, para otro poema que está escribiendo. Entre, entre poemas siempre están sus recetas y sus correspondencia sobre todo, esto, todo esto. de nuevo, volviendo a esta cita de drelor ¿no? no hay ideas nuevas, solo hay maneras de hacerlas sentidas ¿qué pasa si en lugar de obsesionarnos con la originalidad de la idea, sin lugar de obsesionarnos con la excepcionalidad de la idea tratamos de mirar a la idea como algo situado como algo que está en un espacio, en un tiempo hay formas de hacerlas sentidas como nos decía también Octavio Butler en esa nota, feel, feel, feel hacer que el lector sienta, hacer que el lector vea esta idea un domingo a las 7 de la tarde, después del brunch, durante un amor salvaje, haciendo la guerra, dando a luz, llorando a nuestras muertas. ¿Y qué pasa cuando no? Cuando hacemos esta cosa de editar, editar los, los poemas de Emily Dickinson de una manera en la que no aparecen las recetas? Editar la imagen de Emily Dickinson de una manera en la que ella es una poeta reclusa que falló en publicar sus propios poemas en vida y no vemos la abundancia de sus relaciones sociales, la abundancia de sus relaciones íntimas, porque se contradicen entre ellas y no podemos mantener a las dos, y elegimos reproducir una. Una que nos está constantemente mandando el mensaje que tantas otras historias o escritorias nos mandan, de que la desviación de la norma solamente puede producir sufrimiento. Otra cosa interesante, Audrey Lord, la autora de la cita que les estaba leyendo recién que se publica en Sister Outsider, la, la Policía no es un lujo, específicamente se llama. Audre Lorde tuvo un proyecto editorial, que no, no, sé, si es, es raro, no, no sé si es muy conocido o no, para mí fue un descubrimiento cuando lo encontré, que se llamaba Kitchen Table Press, eh, se llamaba la editorial de la mesa de la cocina. Y lo hizo con Barbara Smith, otra autora feminista. Eh, uno de los libros, por ejemplo, más... Eh, conocidos que edita Kitchen Table Press es, es como un libro que se lee en todas las clases de teoría feminista es eh, el puente llamado a Mi Espalda Puente es llamado a Mi Espalda lo edita Kitchen Press es la primera editorial en imprimir y le ponen Kitchen Table Press um, a su editorial entre otras cosas para honrar y reconocer iluminar el hecho de que tantas de las autoras que estaban publicando es una editorial que se concentra Trata de editar solamente autoras negras y autoras de color y autoras indígenas eh, para contrarrestar como lo, lo segregado que estaba el mundo editorial y que está el mundo editorial. Y están, tratan de honrar y tratan de iluminar el hecho de que muchísimas de las autoras con las que hablan y ellas mismas se dan cuenta que terminan produciendo muchísimos de sus textos en la mesa de la cocina. Yo me sentí tan bien cuando leí esto porque fue como, a mí, por ejemplo, el manifiesto lo escribí en la mesa de mi cocina, ¿no? Yo no tenía un estudio en esa época, no tenía, escribo en la, en la cocina muchísimas veces. También porque me gusta, ¿eh? Porque muchas veces eh, tengo algo cocinando y tengo la computadora y estoy trabajando y... Pero es un poco como honrar esta idea, ¿no? De que tanta de la producción se, se hace de momentos robados, ¿no? De tareas más urgentes, de tareas más importantes y se roban momentos y se generan... ¿no? Entre medio de las interrupciones y con, en diálogo con las interrupciones, estos momentos de, de generación. Esto es un, un panfleto de una lectura que hizo sobre el Lord en una, en una radio, creo que fue. Ah, ahora no me acuerdo dónde fue la lectura. Creo que fue una radio. Bueno, eh, eh, hay una descripción muy interesante que hace. Eh, sobre ella misma eh, y sobre su relación con, con Nueva York. Ella escribe mucho sobre las ciudades en las que vive, escribe mucho sobre Nueva York, eh, eh, pasó una época de su vida en Berlín, también tiene unos diarios muy interesantes que escribe sobre Berlín, parte de su archivo está en Berlín. Y me gustó mucho también porque en este panfleto decía eh, adolescentes especialmente invitados a esta sesión. Esta idea de que <laughs> normalmente no, como en el... El adolescente en el mundo literario, ¿no? como este, este como personaje torpe, aspiracional, que nunca, nunca produce nada de calidad y siempre está por ahí dando vueltas, pulgulando. Y ella no, como adolescentes especialmente invitadas a esta lectura de poesía y sesiones de rap. Y después, otra autora de la que quería hablar también es Ursula K. Lewin. Me llegó hace poco, yo leo mucho el Ursula K. Lewin, me gusta mucho lo que escribe. Eh, esta es una imagen de, de Los Desposeídos, que es un libro que, que publicó en el que hay dos mundos hermanos. Eh, uno es Anarres y otro es Urras, que viven muy cerca el uno del otro. Eh, Anarres originalmente era la luna de Urras. Y eh, en un momento, ojalá no me esté equivocando el nombre de Urras y de Anarres. Creo que era Urras el que tiene agua y Anarres el que no, pero por ahí me estoy equivocando. En un momento en la historia de este mundo se genera un movimiento anarquista súper poderoso y que empieza a tener muchísima, muchísima eh, eh, tracción política y social. Entonces eh, hay como una guerra civil, hay un caos político y se exilian los anarquistas hacia la luna, se van a vivir a la luna de este, de este mundo. Entonces es un exilio voluntario, todos los que simpatizan con el sistema, el modelo anarquista, se van a vivir a la luna. Todos los que no simpatizan con el mundo con la ideología anarquista se quedan a vivir en la Tierra, o en el planeta principal, digamos. Esto genera dos mundos totalmente distintos, uno que está que se funda de cero en, bajo los principios del anarquismo y uno que no, se funda de cero, como que es, continúa su evolución y que tiene muchísimos más recursos y tiene... Eh, acceso a muchos más recursos naturales, una economía mucho más establecida y la, la luna en la que se mueven los anarquistas es yerma, es un desierto gigante, requiere muchísimo trabajo, muchísimo sacrificio. Y la historia de los desposeídos es la historia de un científico que va entre un mundo y el otro tratando de, eh, mientras genera una nueva teoría del viaje espacio-temporal. Y hace poco me llegó eh, que me mandaran varias amigas, me lo mandaron al mismo tiempo una entrevista que se le hizo a Ursula K. Lewin, que le hicieron 20 preguntas, y una de las preguntas que le hacían eran si pudieras agregar algo a las cosas que escribiste, si pudieras cambiar algo ahora, ¿qué cambiarías? Y ella responde, mencionaría que en, en Los desposeídos, en este libro, mencionaría que, que en, en, en el mundo anarquista, en Anarres, digo, en Urras, mencionaría que tengan eh, barriles de picles, barriles comunales de picles. Barriles de comunales de picles son una cosa maravillosa porque, bueno, no son... No sé, Entonces, el, el barril comunal de fermentos es como, tiene una tradición histórica muy larga, ¿no? Como esta idea de que hay, no es solamente eh, un frasco de picles en que tenés en tu casa, sino que cada barrio o cada comunidad tiene varios, eh, como pozos de agua, también tenés un, por ejemplo, eh, es muy clásico tener un, un, ah, un tipo de resguarde para la masa madre, que es compartida y todo el mundo mete la mano y en ese meter la mano para sacar la masa madre. Las bacterias de todo el mundo se empiezan a mezclar y se hace una comunidad bacteriológica de la comunidad reflejada en, la, en, la, en el ecosistema en bacterial de esa misma comida. Y el barril de picles es un poco en esa tradición. ¿no? Un barril de picles es muy grande en el que todo el mundo mete la mano y saca un picle y el picle siempre, siempre se están produciendo. Además, es un material absorbente, es de madera, por lo que siempre está como. Eh, se curan mucho más rápido los picles porque la madera absorbe los microorganismos y los reproduce cada vez que pones una nueva tanda de picles entonces Ursula K. Lewin decía bueno, hubiera agregado un barril de picles ¿no? para esta, en esta historia sobre el anarquismo por, también un poco como yo lo pienso cuando lo leo, como claro, no hay nada más anarquista que un barril de picles, cómo se le escapó poner eso en su descripción de, su descripción de este planeta ¿no? acá también encontré como las regulaciones las eh, regulaciones legales que hubieron sobre los barriles de picles, pero me parece que no tenemos tiempo para eso en fin eh, Toda esta serie de interrupciones y de espacios chiquititos, que de nuevo quería terminar como con esta idea de Orelor, ¿no? Como qué pasa si, si en lugar de pensar que la forma en la que trabajamos, la forma en la que deberíamos estar produciendo contenido cultural en medio de la pandemia o a pesar de la pandemia, tendríamos que superar las interrupciones que nos está generando la pandemia, tendríamos que, ser, tendríamos que volver a tener talleres, volver a tener oficinas, volver a, a, a recuperar lo más rápido posible estos espacios que separan nuestro espacio laboral de lo doméstico, porque no hacerlo no nos permite generar trabajo de calidad. ¿Qué pasa si, si tratamos de generar un canon no solamente teórico, sino también formal, de ejemplos en los que... Esa mezcolanza entre nuestro trabajo y sus interrupciones genera nuevas formas, nuevos espacios para pensar sobre lo que estamos haciendo. Y sobre todo yo lo veo como nuevas entradas, no nuevas, pero entradas y posibilidades constantes que tenemos cuando estamos atravesando estas interrupciones de sostener la complejidad de nuestro trabajo y sostener la complejidad de nuestra propia existencia en los sistemas en los que estamos espacios en los que podemos sostener al mismo tiempo la opresión y el disfrute sostener la opulencia y la crisis como cosas que existen las dos al mismo tiempo y tenemos evidencia de que existen las dos eh, así que a eso me refiero supongo como para empezar a pensar estas interrupciones como espacios generativos no espacios de entrada a estas complejidades que nos permiten eh, sí, pensar más allá de la, de, la, de la prolijidad y de la simpleza y la presión de nuestras expectativas ¿no? que nos terminan poniendo en estas situaciones eh, que supongo que sí, son emocionalmente dolorosas y también son sistemáticamente bastante yermas porque no nos, no nos están. No nos están permitiendo reconocer muchísimo trabajo como trabajo válido. Y de nuevo, volviendo al ejemplo de de Emily Dickinson y de otra autora con la que pasa eso, por ejemplo, Silvia Plath. Silvia Plath, por ejemplo, es un ejemplo muchísimo más complejo, ¿no? Porque eh, la seriedad de su, de su situación llevó a una, una situación mucho más violenta. Pero. Silvia Plath es otra de esas autoras en las que están acompañadas por una imagen, un estereotipo de una poeta que estaba oprimida por su trabajo doméstico, que estaba oprimida por su situación doméstica. Y de nuevo, mirando la correspondencia, las notas de Silvia Plath, eh, Silvia Plath cocinaba muchísimo también, eh, hacía muchísimas tortas, tiene una receta de una torta de limón que es fascinante y es súper interesante porque... Por ejemplo, encontré una forma de endurecer el merengue sin usar una heladera, que es fácil, está buenísima. Pero, digo, tenemos evidencia real de que Silvia Plath tenía una relación con, con su domesticidad que era compleja, que no era solamente de opresión. Y también creo que tenemos suficiente evidencia para argumentar que lo que oprime a Silvia Plath no es su domesticidad, no es el hecho de que tiene que cocinar y cuidar a sus hijos, a los que adora, sino el hecho de que tiene que hacer eso en un sistema patriarcal y en una relación abusiva. Eh, no es lo mismo, las dos cosas no son lo mismo, no son intrínsecamente transferibles. Así que eso, eso es eh, un poco en lo que estoy pensando. Y me gustaría escuchar si tienen preguntas o comentarios. Mercedes, mucha, muchas gracias. No, me fascina este día como de, de, de proponer palabras. ¿no? Este... Bueno, esta idea como de la interrupción, ¿no? que, que bueno, ya me está resonando ¿no? y, y, y en realidad creo que, que sí ha dado como, como una clave para pensarnos ahora, sí, en, el, en el momento, pero yo creo que es como casi en todas nuestras trayectorias ¿no? vitales, profesionales. ¿no? De, de verdad que se ha hecho en esta, ¿no? en esta crisis pandémica mucho más patente esta cuestión porque nos ha, nos ha atravesado. ¿no? Yo estaba viendo la caja, esta caja primera que ponías ¿no? y... Y real, me acordaba como de la caja negra también de, de, de Bruno Latour, ¿no? Que decía, bueno, al final es una pared que, que esconde en realidad todo eso otro, o sea, está ahí, lo que pasa que sí. no, no, no parece que no podemos comentarlo, ¿no? Sí, o parece que eso sobra, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Pero... Pero bueno, que esa ingeniería inversa, yo creo que, que, que es cada vez como más, eh, más necesaria. A mí sí que me ha gustado todo este proceso, ver, por ejemplo, pues no la estantería detrás de la gente, sino, yo qué sé, pues eh, no sé, este entrar en la casa eh, y no, no tiene que ver así como ¿no? con bullerismo, ¿no? Pero sí. bueno, con cierta relajación también, ¿no? De ver que los demás están en situaciones, ¿no? que, que son similares o parecidas. Pero ahí también yo tenía una pregunta que hacerte, ¿no? Porque claro. No, no todos los ¿no? No, no, no todos los domicilios no todas las casas son espacios de privilegio ¿no? es verdad que, que esta pandemia también nos ha enseñado las condiciones no domésticas de, de, de mucha gente es verdad que no que todas esas personas que han estado como cuidándonos desde de, ¿no? de, de, de los servicios lo que hay que tanto agradecerles no todo el sistema como asistencial Pero es verdad que hay mucha gente que ha estado como recluida en, en, en hogares que, que han sido verdaderas cárceles pues desde no casos dramáticos de, de violencia ¿no? de, de género, hasta muchos migrantes, ¿no? yo recordaba reportajes ¿no? de aquí de España, por ejemplo, en Madrid, en unas condiciones nefastas, nefastas ¿no? eh, en esos hogares. Entonces, eh, también me lo preguntaba, ¿no? cuando la casa en realidad no es un sitio de privilegio, ¿no? sino, sino todo lo contrario, ¿no? esa necesidad de haber escapado de ahí, que ¿no? que también una que también cuestión muy compleja. Mira, hay como muchas preguntas. Eh, bueno, unas una, una cuantas. Yo si quieres, te, en el chat de, de YouTube, si quieres, te las traslado a ver si soy capaz. Vale, mm. y vos decime cómo estamos también de tiempo. Sí, son las 7 y 8 aquí en España. Bueno, pues ver, mantenemos, si quieres, te traslado estas, estas preguntas o algunas más, si alguien se anima, ¿vale? Y a ver cómo, cómo puedes contestarla, cómo podemos dialogar. Entonces. Dale, haré, mm. haré lo que pueda. Dice José Antonio Martín Mogollón, muchas gracias. Dice, las interrupciones los espacios de crisis oportunidades todo eso me lleva a las islas de placer intenso de Marcus cuando hablaba del weekend dice no se pueden convertir los parones del sistema en impulsos del mismo dice me refiero a la producción creativa en general no solo a la cultural o a, o a la artística qué interesante puedes leerlo de nuevo la verdad que no me acuerdo sí. de, esa de Marcus Sí, dice, bueno, la pregunta es que es muy, muy interesante, que no se pueden convertir como esta, estos parones. Me imagino que José Antonio te Los refieres parones, también sí. a, a parones a, a las propias interrupciones, ¿no? Sí. O este parón del de, de sistema sí. en un impulso del mismo. Es, ¿no? sí, creo sí. que, si lo, entiendo, si lo entiendo bien, sí, 100%. Creo que hay algo de... A mí a lo que me lleva a pensar en esto es en, en la idea de... Supongo que eso también es, es mi entrenamiento en las ciencias sociales, ¿no? como de pensar, como la, la, la palabra crisis en sí misma, y acá estoy pensando con el trabajo de, de Janet royman y específicamente su libro Anticrisis, como la, la, la categorización de algo como una crisis en sí misma, trae este, este bagaje automático de pensar en algo como una excepción. ¿no? Como pensamos, o oh, la crisis sanitaria, o la crisis económica del... De, por ejemplo, la crisis financiera del 2008, que es específicamente el, el caso que analiza Janet Rotan en Anticrisis. Y dice, el, el, el trabajo de clasificar algo como una crisis, que es un trabajo discursivo que estamos haciendo, que normalmente viene de, de un momento de, de ruptura, ¿no? de haber dicho, oh, pasaron estos números que subieron muy rápido. O um, alguna situación como muy, muy obvia en la que algo no estaba yendo bien. Dice, lo bueno que hace la clasificación de algo como crisis es que activa automáticamente los mecanismos de emergencia. Y esto a un nivel estatal, pensando simplemente, cuando clasificamos algo como una, como una crisis, podemos ejecutar eh, presupuestos excepcionales. Por ejemplo, podemos presupuestar, eh, generar medidas excepcionales. La pandemia fue un, un ejemplo perfecto de eso, ¿no? Como vemos cómo se ejecutan en situaciones de crisis medidas excepcionales, presupuestos excepcionales. Eh, regulaciones, legislaciones excepcionales y se hace con efectividad. Ahora, el otro lado de eso, de clasificar algo como una crisis, es que automáticamente estamos diciendo que no es, lo estamos planteando discursivamente como una ruptura del sistema. Estamos diciendo, esto no es lo que debería estar pasando, porque nuestro sistema funciona de otra manera. Esto que está pasando es una excepción y es temporalmente está temporalmente encapsulado en el momento de la crisis y tiene que ser superado. Lo que pasa cuando hacemos eso es que es muy fácil invisibilizar lo que lleva a esa crisis o los problemas estructurales que hacen que esa crisis haya pasado en, un momento, en, en, en primer lugar. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con la discursividad de la crisis cuando la usamos, porque si sí, la pandemia, por ejemplo, y, y acá hablo con muchísimo cuidado porque es algo de lo que creo que estamos todos atravesando y, y no es algo de lo que yo honestamente sepa mucho pero sí sé y noto como todas que estamos clasificando la pandemia como una crisis que eso está bien y es adecuado pero que eso también no nos permite ver como como bien decís vos en la pregunta los lugares de parones los lugares de en el que el sistema se para y se traba también son partes intrínsecas del sistema, son partes intrínsecas de la funcionalidad del sistema. Tendemos a pensar en los, en los sistemas económicos y los sistemas sociales como cosas que solo, son solo funcionan cuando se están reproduciendo y tenemos una imagen de que eso es un movimiento, cuando en realidad los paros y las crisis son parte de ese movimiento, están incluidos en la reproducción del sistema. Así que sí, como lo que me hace pensar tu pregunta es esto: como si los parones y los momentos de excepción son momentos fundamentales. Para nosotros pararnos y ver cómo estamos hablando discursivamente, qué estamos invisibilizando y qué estamos trayendo al escenario con esos eh, discursos que elegimos para referirnos a algo. Y también ¿no? como la, la, clase, la, la clásica visión de, de los análisis estructurales, que una crisis siempre visibiliza las estructuras. Es un momento en el que cuando las cosas se rompen se ven los engranajes, se ve qué engranaje está fallando y cómo funciona la maquinaria. Y en ese sentido, analíticamente, son momentos de mucha potencialidad, son momentos en los que nos abstraemos de, de lo que estamos haciendo todo el tiempo y podemos ver funcionamientos que por ahí naturalizamos en otros momentos. En el caso, por ejemplo, de, de la pandemia, eh, el hecho de cómo, cómo habitamos nuestros hogares o, o cómo distribuimos nuestro, nuestro capital de trabajo fue como súper evidente con la pandemia. Como, todos eh, pues nosotros estamos trabajando en nuestras casas, por ejemplo, y como decías vos, eso no está equitativamente distribuido. La, la exposición de riesgo hacia la pandemia, hacia la posibilidad de, 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 de muerte que, que supone esta pandemia, no está equitativamente distribuida. Y eso salió, al, lo estamos viendo muy claramente. Espero que eso responda. O sí, yo creo que, ¿verdad, José Antonio? Porque él dice: Me refiero, ahora pone otra pregunta, me refiero a la confusión que, creo que está en la línea de lo que tú estás diciendo, ¿no? me refiero a la confusión que se puede dar entre el elogio a la resistencia y la contribución al mantenimiento del status quo. ¿no? Efectivamente. Re. Muchas gracias por, por las preguntas. ¿no? Sí, súper buena pregunta, Antonio. Gracias. Mm. Mira, Margarita, María Pineda, Arias, dice, todo lo narrado es tan, tan maravilloso. Mm. <laughs> gracias a ti. Te da las gracias. y Gracias, gracias a de los archivos, la verdad. Amo, amo trabajar en archivos. <laughs> sí, mucho el trabajo ¿no? que, que hacen, ¿no? sí. se consulta. ¿no? A los, ¿no? a, es que a la, además, honestamente, ahora otra cosa que pasó con la pandemia, muchísimos archivos están disponibles claro. online que antes no estaban. Así que aprovechen, aprovechen y vayan. Su... Bueno, esto es otra, ¿no? Eh, otro giro, así como un ¿no? giro pandémico, ¿no? De esta, ¿no? De esta necesidad de, de, de ponerlo todo, todo mm. online digital. Que es verdad que, que la pandemia ha posibilitado esto mismo, ¿no? Que tú puedas estar hoy aquí es fruto de, de que sí. nosotros, ¿no? Nuestro propio proceso como cultural, ¿no? Nuestra propia política cultural nos damos cuenta que hay una serie de tecnologías como pueden ser estas, ¿no? Sí, Nuestro alcance para conectar con gente que, que, mm. que estaban ahí a lo mejor, pero que no la utilizamos porque nuestras, ¿no? right. nuestras dinámicas eran, eran otras, ¿no? lo permitían. ¿no? Y con mm. lo del acceso online también ver ahora como, wow, era como qué sencillo que era, como que tengamos mm. acceso a toda esta información que estaba como regulada. Pero, y ahí manera. hay, claro, hay una política también ¿no? de, en mm. todo esto, ¿eh? de, de, ¿no? Del, del por qué ahora, ¿no? O, o, obviamente por, por, por la situación que, que hay, pero, pero ¿y por qué, no, por qué no antes? Porque las tecnologías estaban, ¿no? Entonces... Eh, bueno, no sé. Yo creo que hay mucho de lo que está pasando ahora y que nos falta perspectiva de análisis, supongo, mm -hmm. y, no, sí. me imagino, incluso, incluso tiempo sí, para, porque... para hacerlo, ¿no? Estaba ah, pensando mientras hablabas también, por ejemplo, en cómo desde la perspectiva de, de la teoría de discapacidades, eh, yo escuché como varias críticas hablando sobre como miren que, o sea, como ahora que, que, el, que el riesgo de vida se se expandió, digamos, a toda la población, no solamente a la población que tiene problemas crónicos de salud, estamos descubriendo que se podía hacer una educación que no fuera presencial. Eh, se puede, lo estamos haciendo. Y la verdad que también es eso, como muchísimas personas que tienen problemas crónicos de salud o problemas de accesibilidad o fisicalidades eh, por ahí que no les permiten estar físicamente en la universidad por diferencias cognitivas o físicas o, o el, el inmenso espectro de la experiencia humana. Que editamos siempre afuera de, de, la, de la experiencia educativa, lamentablemente. De repente dicen: Bueno, miren, se puede, podemos hacer más inclusiva la educación. Como también tratar de mantener estas cosas y al mismo tiempo la bronca, ¿no? De decir: Bueno, ahora que, que todo el mundo lo necesita, se hace cuando todos llevan años diciéndonos que es imposible hacer clases en Zoom, que es imposible pasar a la educación online. También por ahí, como tomar algunas de estas cosas y por ahí mantenerlas para poder hacer más inclusivos nuestros espacios culturales mm -hmm. también. Sí, sí, ¿qué te debe quedar? Y bueno, que, que otras cosas no, obviamente, mm -hmm. ¿no? Ahí con la obviamente creo que no la educación tú que estás en la universidad entenderás que, bueno, que, que es una clase una clase no solamente compartirla ¿no? sino también tiene que ver con el espacio social ¿no? que se construye ¿no? en, en ese entorno y mucho de eso mmm, seguramente pase a través de lo, de lo presencial del contacto ¿no? de, ese, de ese otro, otro contacto que, que, que es muy distinto en lo digital que, que la fisicidad ¿no? de, del propio aula. Bueno, estamos, bueno, estamos experimentando todo esto. ¿no? Eh, el ciclo también quería hablar de, de, de todos de, de todo estos asuntos e incluso implicarnos a nosotros como universidad ¿no? a, a generar un debate ¿no? de, de cómo esto que nos proponéis, los distintos ponentes que estáis participando en este, en este ciclo, nos interpela como institución también. ¿no? A mí, lo que, todo lo que, y te lo agradezco, ¿no? toda la propuesta que has hecho. Hoy, en mi caso concreto, y yo creo que en el de muchos que estamos asistiendo a esta charla, que la, y aquellos que la, que la vean más tarde, seguramente nos interpelarán en, en esta idea de, de, de cómo equilibramos, ¿no? o cómo miramos a, ¿no? a estas tensiones ¿no? que se producen en nuestro, en nuestro trabajo y, y que tienen que ver con, con lo que tú bueno, estabas diciendo, ¿no? con ese eh, espacio productivo, con lo reproductivo, ¿no? con... Con cómo nos enfrentamos a, a, a ello, que, que creo que es verdad que antes de, de, de todo esto, pues sí, construíamos la, la caja para, para no hablar quizás de ciertas cosas que, que, no, que nos venían afectando ya de, de, de antes. Mm. Eh, Mercedes, muchas gracias. Bueno, no sé si muchas gracias a todos los que habéis estado ahí. No sé si alguien más tiene. Te, dan, te agradecen, ¿no? Eh, no sé si personas. contestamos la pregunta de Margarita, ¿verdad? Eh, Margarita decía, no, Margarita te daba las la gracias. No, era José Antonio, ¿no? Ah, no, ahí no, ¿no? José Antonio creo que hablamos. Después Margarita, sí. porque creo que nos distrajimos, pero no me queda la duda ahora. No, Margarita, no. Margarita okay. te decía que todo, todo es tan, tan, tan maravilloso. <laughs> bueno, seguí los links, que hay, hay, hay tela para cortar sí. eh. Compartir <laughs> los, los links también, como quedará grabada la, la presentación, muchas de las referencias que has puesto las podremos volver a consultar. Sí. Ah, y en, la, en la, el posterior. 90% de los casos es Google el nombre de la autora y archivos y te, te van a aparecer. Claro. Eh... Mercedes, muchas gracias por, por acompañarnos, oh, sí, por compartir estas preocupaciones, estas reflexiones que, que, bueno, que, que son tan pertinentes y que nos dan también tanto, tanto que pensar a, a nosotros. Gracias a todas las que habéis estado ahí, todas y todos los que estáis ahí, y nada, os invito también a asistir a la próxima charla del día, el día 12 con Alejandro y con, y con Teresa, con la que cerraremos este, este ciclo. Muy buena suerte, mucho ánimo, y, y espero, espero verte pronto. Gracias Antonio, y gracias a todas las que estuvieron, y gracias por escuchar mis, mis ideas semi-formadas, y, y hacer un poco de, de tabla de, de prueba. Bueno, nos vemos la próxima y muchas gracias por organizar el ciclo y por la invitación. Sí.